Buenas jugones, pues ya tenemos disponible el nuevo sobre de Prime Gaming de la nueva temporada que empieza ahora con FC24. Primer sobre que empieza ahora en octubre. Como sabéis, los sobres los van a dar desde octubre hasta septiembre. Vale, vamos a tener siempre por estas fechas aproximadamente. Hoy es día 18, vale, suele salir entre el 17 y el 20 más o menos. Un sobre garantizado para nuestro juego, en este caso el FC24. Para Ultimate Team, ¿vale? En este caso, pues simplemente por vincular nuestra cuenta. Si tenemos Amazon Prime o Twitch Prime, ¿vale? Podemos vincular nuestra cuenta a la de EA y obtener este sobre, como os digo, todos los meses gratuitos. Como todos los años, en el primer vídeo de la temporada os explico cómo funciona esto. Entonces, os muestro la página aquí, ¿vale? Os dejaré un enlace a la página oficial en un comentario fijado y también en la descripción del vídeo, para que podáis canjear vuestro sobre, ¿vale? Para que podáis entrar directamente y canjear vuestro sobre. Enlace oficial, ¿vale? Enlace de, en este caso, es de Twitch, donde tendréis que entrar, la página de Twitch Gaming. Y aquí, como veis, es el primer sobre, el pack Prime Gaming número 1, ¿vale? Tanto para PC, como para Xbox, como para PlayStation o también para Switch. Podéis canjearlo, ¿vale? Para las cuatro plataformas. Es decir, no pasaría nada. Lo puedes canjear para tu plataforma en la que tú juegues, ¿vale? Y una vez que lo canjeas, ¿vale? Tienes que primero estar fuera del juego. Tienes que tener la desconexión hecha del juego. Simplemente tenéis que clicar ahí donde pone obtener el contenido en el juego y te vincula tu cuenta, ¿vale? Es muy fácil. Te puedes suscribir a las noticias, todo lo que tú quieras. De momento sabemos que nos dan un Haaland garantizado 8 partidos. De cedido y algunas cosas más que ahora veremos. Pero como os digo, lo primero que tenéis que hacer para que os funcione es saliros del juego, saliros del FC24, ya bien si estáis en PC, en consola, da igual, salís fuera, os vais del juego, cerráis la sesión del juego, vais a la página de Prime Gaming, iniciáis la sesión y vinculáis vuestra cuenta con EA, ¿vale? Eso os dirá que ya está vinculado, que está todo perfecto, y una vez que os aparezca como me aparecía a mí, como habéis visto en la captura de pantalla anterior, en este caso, en mi cuenta, que ya me había confirmado de que ya tengo el sobre, os vais al juego, iniciáis sesión y os va a aparecer aquí. En la pantalla principal, nada más que iniciéis Ultimate Team, os va a decir que tienes tu sobre Prime Gaming ya disponible. Entonces, para canjearlo, simplemente os vais a la tienda, ¿vale? Os vais a la tienda y en sobres, como veis, ahí en sobres, vamos a tener este sobre de Prime Gaming, ¿vale? Para poderlo canjear. Lo buscamos, nos va a aparecer con un color diferente a los demás, ¿vale? Como veis es este azul, ¿vale? De Amazon, sobre el Prime Gaming de Amazon, y simplemente, ¿vale? Pues lo abrimos y vemos que nos va a dar o que vamos a obtener con él. Vale, vamos a proceder a abrir el sobre y vamos a ver qué incluye. Venga, a ver por lo menos qué es lo que a mí me toca. Estamos de acuerdo en que nos va a tocar a todos un Haaland cedido, pero vamos a ver de qué lo acompañamos. Y me toca la jugadora Mateo, de 84 de media. Vamos a ver qué más. Vale, tenemos un Pip Player, ¿vale? Nos ha tocado también un Javi Galán, de 82, Mertens, Ancla, algunos contratos. Y tengo dos jugadores reps, ¿vale? Busquets, que ya lo tenemos. Y Haaland lo podéis, si ya tenéis una cesión de Haaland, lo podéis combinar, ¿vale? Fijaros, lo combino y ya tenemos un Haaland de 12 partidos, ¿vale? Vamos a mandar todo esto al club y vamos a abrir el Pip Player. Y, uff, por poco. Me ha quedado solamente la opción de coger a este jugador porque los otros dos, fijaros, me han tocado ya, ya los tengo. Así que bueno, este ha sido mi sobre, ¿vale? Espero que os haya gustado, que habréis aprendido a canjearlo. No os olvidéis de acceder al enlace que os he dejado en el vídeo, tanto en un comentario fijado como en la descripción del vídeo. Y os espero, como siempre, en el próximo vídeo. Gracias a todos por estar y por verme. Hasta pronto.